rápido! ¡Vamos! ¡No hay que dejarla escapar! ¡Vamos a por él! ¡Vamos! ¡Defiéndete! No quiero pelear. Solo quiero los documentos. Dámelos. El sospechoso Hun Bin Chu ha matado 5 miembros de la familia Chu. Es un asesino. Manda a un alguacil a arrestarle. Tiene 7 días para hacerlo por orden de su majestad imperial, Guan Chuin Ban. Amigo, olvídalo. Es un asunto muy feo. ¿Quién eres? He viajado desde muy lejos. ¿Puedo echarle un vistazo a esos documentos? Vamos, dámelos. ¿Y qué pasa si me niego? Puede ser peligroso. Nadie que se ha negado a mis deseos ha vivido para contarlo. Ha sido un discurso excelente. Ahora baja aquí y cógelo. Así que los puños de tigre. La cicatriz de Phoenix. ¿Tienes miedo? No tengo nada contra ti. Ni siquiera te conozco. No quiero mancharme las manos con tu sangre.
Tonterías. Debo averiguar quién es mejor luchador. ¿Para qué? Tengo una misión que cumplir. Y eso es lo primero. Cuando arreste a Hun Bin-chun, podremos pelear hasta la muerte. ¿Arrestar a Hun Bin-chun? No va a serte tan fácil. No sé si sabrás que su padre es el amo del pueblo. Aunque arrestes a su hijo, no saldrás vivo de aquí. Ese es asunto mío. Y lo solucionaré cuando llegue el momento. No me importa que ese hombre gobierne el pueblo. Me gusta tu valor. ¿Quién eres? Soy Ma Chai-lao. Ah, el alguacil. Te veré luego en el pueblo. Si sales con vida, de todos modos te deseo suerte. ¿Y tú quién eres? Dou Tu Wan. Ya veo. El rastreador silencioso. Maestro Hun Bin-chun tiene una gran fiesta. ¡Entrad! ¿Qué quieres? El maestro quiere verme. Pasa, está ahí dentro. ¡Todos a beber! Eso, vamos a beber. Maestro. ¿Qué estás haciendo aquí? Tu padre me ha mandado aquí con algunos hombres para protegerte. ¡Tonterías! Yo no necesito que nadie cuide de mí. Puedo cuidarme solo. Maestro, debes escucharme. Hemos sabido que la corte ha mandado un alguacil para arrestarte. Deja que lo intente. Maestro. No me molestes ahora. ¡Hola! ¡Entra! Tengo una chica especial para ti. Te la presentaré. Sé que tienes aquí un cliente llamado Hun Bin-chun. ¡Oh, sí! Te llevaré ante él. Espera. Voy a anunciarte. Siéntate, siéntate. Mándame otra chica, a prisa. Voy. Jefe, hay un forastero que quiere verte. ¿Eres tú Hun Bin-chun? Lo soy. ¿Qué quieres de mí? Tengo una orden imperial conmigo, por la que debo arrestarte y llevarte a la capital. Tú debes ser el alguacil que han mandado por mí. Así es. Sería muy descortés por mi parte decepcionarte, así que permíteme que te muestre la hospitalidad que tenemos aquí. ¡Guardia! Thank you.
Que no se atreva a tocarle ni un dedo a mi hijo. Si lo hace, le mato. Maestro, no te preocupes. Todos mis amigos tienen orden de cuidarle, así que tu hijo estará a salvo. No te preocupes, le traeremos de vuelta. Maestro, Prong está aquí. Que sea bienvenido. Tráelo. Sí, amo. Señor Prong, por favor, por aquí. Saludos, maestro. Prong, pareces cansado. Por favor, siéntate. Gracias. Por lo que veo, estás en plena forma. No es nada. No tiene importancia. Gracias. Bueno, bueno. ¿Has averiguado lo que ocurre? Sí. Creo que han descubierto que tu hijo es el responsable y han mandado a la policía. Maldición. Eso traerá problemas. Amigo, si lo que dices es cierto, la policía puede mandar muchos hombres para arrestarle. Esta vez está en verdadero peligro. ¿Qué voy a hacer ahora? Maestro, maestro, no. Maestro, no te preocupes. En el camino me crucé con algunos oficiales y les maté. ¿Y sus cartas? Me deshice de ellas. Bien, eres muy astuto. ¡Maestro! 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 ¡Malas noticias! ¿De qué hablas? Se trata de tu hijo, ha sido arrestado. ¿Cómo se atreven a hacerme eso? El dragón verde, Mai Salao. Mai Salao. Es él. ¿Qué dragón verde? Espera que le coja y pruebe mi puño de hierro. ¡Maestro! ¡Esos hombres están aquí! ¡Entra! Soy el asesino primero. Soy el asesino segundo. Soy el asesino tercero. Y yo soy el asesino cuarto. ¡Saludos, maestro! Bueno, habéis llegado a tiempo. Ese idiota de Mai Shalao ha pisado mi territorio y ha arrestado a mi hijo. Maestro, nosotros le cogeremos para ti. Bien. Estoy deseando que le cojáis para verme las caras con ese alguacil. Yo le enseñaré a no meter la nariz en mis asuntos. Sí, maestro. Bueno, alguacil, tu misión es muy peligrosa, tengo que admitirlo. No te será nada fácil llevarte a Yun Bin Chun contigo. Pero tengo mucha confianza en ti. No se es un dragón por nada. Gracias. Estoy orgulloso de cumplir mi deber de guardar la ley y el orden. No hay necesidad de alabarme. Va a ser peligroso. Especialmente cuando pases por el pueblo del dragón verde. Estarán esperándote. Junga controla toda la zona. Tendrás que tomar medidas. Entendido. ¿Cuántos hombres vas a necesitar? Una compañía de 30 hombres fuertes será suficiente. Yulai, Hailu, Maichu. Señor. Cada uno será el comandante de sección. Ahora id y escoged los hombres que llevaréis con vosotros. Sí, señor. Deberéis acatar las órdenes del alguacil. Sí, gobernador. Ahora, alguacil, tu camino de regreso debe empezar desde este punto. Pasar por este valle y cruzar la ciudad del dragón verde.
Y recuerda que toda esta zona está controlada por Hun. Ten cuidado después de pasar por el pueblo y cruzar el río del Caballo Blanco. A partir de ahí todo será fácil hasta la capital. Escuadrón primero, cerca de mí. Sí, jefe. A tus órdenes, alguacil. Será mejor que nos separemos aquí. Yo me llevaré a 10 hombres y al prisionero. Vosotros dos, llevaos al resto de los hombres hasta el otro lado del valle y esperadme allí. Sí, 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 señor. Los que pertenezcan a mi sección, venid conmigo. Señor. Sola, ir a buscar a los demás. ¡Rápido! ¡Rápido!
¿Dónde están los demás hombres? ¿Han muerto? Tuvimos suerte de que nos ayudara una chica. Si no, hubiéramos muerto también. Claro. Preparaos para cruzar el pueblo de Dragón Verde. Sí, señor. Asesino, ¿habéis dejado que escapen? Sí, maestro. Nos engañaron. Nos pusieron una trampa. Espera que vengan a la posada. Entonces será fácil cogerles. Tan fácil como coger manzanas del árbol. Bueno. Bien, lleva a los asesinos al pueblo del Dragón Verde. Señores, bienvenidos. Pasad, pasad. ¿Capitán? Sí, señor. El amo Jun quiere venir a tu posada y alquilar todas las habitaciones por un mes. Pero... ¿Pero qué? ¿Quieres decir que este lugar no es bueno? Pero es que este es mi negocio. ¿Por qué dudas? ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Claro, sí. Ahora que ya está todo arreglado, el amo Jun pagará la factura cuando acabe. ¡Lárgate! Sí, señor. Estimáis en algo vuestras vidas, no perdáis el tiempo, e iros. Sí, ¡vámonos, vamos, deprisa! ¡Vamos! Alguacil, qué extraño. ¿Te has dado cuenta de que todas las puertas están cerradas? Este es territorio de Jun. Podría entendernos una emboscada. Debemos tener cuidado. Sí, señor. ¡Soltadle! Señores, por favor, pasad por aquí. Pasad por aquí, por favor, señores. Pasad. Eso es. Eso es. Pasad, señores. Eso es. Pasad, pasad. No hay de qué preocuparse. Camarero, sirve comida y bebida. Yo pagaré la cuenta. Por favor, sed mis invitados. Ve a ver las habitaciones. Sí, jefe.
¡Camarero! Vamos, vete. Vete. Ya voy, señor. Señor. Queremos habitaciones. ¿Habitaciones? Dice que quieren habitaciones. No tenemos habitaciones libres. Lo siento, por el momento está todo ocupado. Vete arriba. Compruébalo. Bien. Ven conmigo. Mira por allí. Sí. Alguacil, todas las habitaciones están ocupadas. ¿Quién las ha ocupado? Las he ocupado yo. Camarero. Sí, señor. Si quiere quedarse, que ocupe mi habitación. Estará muy cómodo en ella. Señor, ¿quieres que le dé tu habitación? Sí, las tres habitaciones de ese ala. Enséñaselas, ¿quieres? Señor, las habitaciones están por ahí. Está bien. Señor, por favor. ¡Esperad! Si alguien se mueve, le corto el cuello. Amigo. Gracias por escoltar al hijo del maestro. Has tenido un día muy duro. Yo soy uno de los asesinos a sueldo del amo Hung. Y tengo aquí una recompensa de 2000 yens por tus esfuerzos. Ahora nos gustaría llevarnos al hijo del maestro a su casa. ¿De acuerdo? ¡Quieto! Por favor, cógelo. Eres demasiado amable. Pero ¿por qué no puede recoger sus huesos cuando sea ejecutado? ¡Bastardo! Ten cuidado. No me gusta que nadie me insulte. ¡Estúpido! ¡Morirás por eso! ¡Dejadme! ¡Yo le enseñaré! Te he dicho que no me gusta. Que nadie me insulte. ¿Y os llamáis asesinos a vosotros mismos? Si no matáis a nadie, vuestro trabajo es inútil. Lo siento. No te des por vencido. ¡Vamos! Muéstranos el camino. Sí, seguidme por aquí. Por favor, sí, eso es, por aquí, por aquí. Por aquí, señores. Eso es. Vamos, señores. Por aquí, al final del pasillo. Por aquí.
Sí, jefe. Pon hombres de guardia. Dos allí, dos aquí. Sí, jefe. Vamos. Tú. Señor. Llévala adentro. Vamos. Vosotros, venid conmigo. Vamos, rápido. Por favor, pasad. Pasad por aquí. Por favor. Tus habitaciones están por aquí. Aquí mismo. Aquí. Por favor, señor. He cerrado las puertas, jefe. Bien. Vigiladle. Sí, alguacil. Mesonero. ¿En qué puedo servirte? Cierra la puerta principal. Camarero. Cierra la puerta principal. Sí, señor. Ahora mismo. Vamos, vamos. Ya está. Nadie debe entrar aquí sin mi permiso. ¿Entendido? Sí, sí, señor. Cabo. Señor. Pon dos hombres en esa puerta. Sí, señor. Escucha, eres un necio. Deberías soltarme y dejarme ir con mi padre. De lo contrario, te matará. Siéntate. ¿Me oyes? ¿Eh? ¡Bastardo! ¿Quién es? Soy Brown. ¿Quién es? Oh. Abre. Entra. ¿Dónde está? Escucha, están en el ala este. Thank you.
¿Quién eres? Puedes decir a tu maestro que suelte al prisionero. ¿Cómo te atreves a entrar así? ¡Soldados! Ponedle bajo arresto. Es hora de enseñaros mi puño de hierro. ¡Ha entrado alguien! ¡Voy a avisar! Ahora. ¡Ha entrado alguien, jefe! ¡Está arriba! ¿Estás seguro? ¡Rápido, vigilad al prisionero! Sí, señor. ¡Detente! ¿Quién eres? ¡Nada de preguntas! He venido a liberarme, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿A qué has venido? ¿A llevarte al prisionero? Así que eres una mujer. Sí, he venido a llevarme a Jun conmigo. No lo permitiré. ¡Ay!
Déjame ayudarte. Lo siento. Todo ha sido culpa mía. ¿Por qué quieres rescatarle? No he venido a rescatarle. Quiero matarle. ¿Matarle? Él asesinó a toda la familia de mi tío. Y quiero vengarles ojo por ojo. Cumplo órdenes. Y si tú lo matas, no habré cumplido con mi obligación. Sé muy bien que es un asesino. Por eso debemos ajusticiarle. Estás malherido. Y no hay medicinas aquí. Bueno, te mandaré un médico. Ahora debo irme. ¿Quién eres? ¿Y qué haces tú aquí? Soy la hija del doctor Khan. Vengo a ayudar a curar al alguacil que está herido. Dejadla entrar. Sí, sí, señor. Muchacha, por favor, baja aquí. Dime, ¿cómo has podido entrar? He entrado por la ventana. ¿Eres tú el alguacil herido? Sí. Shea me pidió que viniera a ayudarte. Shea. Ah, de modo que ese es su nombre. Por favor, siéntate. ¿Dónde está Shea? Se ha ido para organizar el cruce del río de mañana por la mañana. Fulana, ¿cómo te atreves a ayudarle? No tengo permiso. Me parece que tu padre y tú estáis tentando a la suerte. Sois afortunados de seguir con vida. Señor Hun, será mejor que guarde sus fuerzas para el largo camino. No quiero que se canse demasiado, así que será mejor que no hable tanto. Quisiera darte las gracias por arriesgar tu vida por mí. No tiene importancia. Si logras cruzar el río mañana, tal vez volvamos a vernos en el ferry. ¿Entonces vas a marcharte? Creo que sí. Por eso no importa si vengo aquí hoy. Bien. Thank you.
¡Vosotros! ¡Abrid! ¡Qué extraño! No hay nadie ahí dentro. ¿Qué podemos hacer? ¡Cuadrilla! Sí, sí, señor. Maestro. Rodead este lugar. Bien. Conforme. Seguro que liberará a mi hijo cuando todos estén ya muertos. Sí, seguro. Shh. Abriremos nosotros si no abren. Vamos, rápido. No podemos, maestro. No podemos abrirla. ¡Alto! Qué extraño. Debe estar bloqueada. ¡Vamos! ¡Tirad la puerta abajo! ¡Moveos! ¡Otra vez! Sí, maestro. Maestro. ¡Quitad esos cuerpos! Sí, señor. Sí, señor. Escuchad. Maestro. Entraremos por allí. Tened cuidado con las trampas y aseguraos de que están rodeados. Sí, sí, maestro. Seguidme. Escúchame bien, alguacil. Tú y yo tenemos que hablar seriamente. ¿Quieres bajar aquí y hablar? Te escucho. ¿Qué es lo que deseas? Alguacil, no tengo nada contra ti, pero ¿por qué has arrestado a mi hijo? Suéltalo inmediatamente. Escucha, Jun, tú le has dejado que cometa crímenes sin piedad, permitiéndole que asesinara. Ahora yo solo cumplo con mi deber. Todo lo que tengas que decir, guárdatelo para la corte. Alguacil, debes ser razonable. Tengo en mis manos a una chica que tú conoces, a Chea. Ella no me interesa para nada. Pero si no sueltas a mi hijo, la haré matar. Cabo. Señor. Trae el prisionero aquí fuera. Sí, señor. Vamos, ven aquí. ¡Padre! ¡Padre! Te diré que si no lo sueltas, tu preciada Chea morirá muy lentamente. Así que será mejor que me des a mi hijo a cambio. ¡Necio! No lo entiendes.
Tu hijo ha quebrantado la ley. Y por muchos hombres que reúnas para matarme, te juro que no te saldrás con la tuya. No tengo intención de hacerte daño a ti. Y más vale que no se lo hagas tú a mi hijo si no quieres ver a la preciosa Sea morir ahora mismo. Y no es de hombres honorables como tú dejar morir a una mujer. Alguacil, nosotros somos oficiales de su majestad. No podemos liberar al prisionero. Si el gobernador se enterara, nos castigaría a todos. Lo sé. No te preocupes, yo lo arreglaré. Eres un hombre honorable. ¿No te llaman todos viejo dragón? Por eso debes rendirte. ¡Tonterías! Está bien. Libera a Sea y yo liberaré a tu hijo. Seguidme. Bueno, Hun, dile a tus hombres que se aparten. Voy a salir. Y si alguno me detiene, le mataré. Maestro, preparamos las flechas, ¿verdad? Amigo mío, ¿qué haces aquí? ¿Así cumples con tu deber? ¿Cómo puedes dejar libre a tu prisionero? Esto es asunto mío, no tuyo. ¡Vamos! Antes, habrás de explicarte. Siempre me estás siguiendo. Dime, ¿tienes algo que ver con el prisionero? Ahora entiendo. Está interesado en este hombre. Vamos. Arqueros preparados. Dejadle libre. Dejadla libre. Sí, maestro. Ponte detrás. ¡Disparad! ¡Maestro! ¡No podemos! ¡Tu hijo está a tiro! ¡Ven, hijo, ven! ¡Chico, apártate! ¡Ven! ¡Está a tiro! ¡Está a tiro! ¡Ven aquí, hijo! ¡No disparéis! Sea, ten cuidado con esos. ¡Yo! ¡Volvamos atrás! ¡Adelante! ¡Adelante, seguidme! ¡Vamos! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos! Sea, entra. Tú. ¿Pero qué haces aquí? ¡Arqueros! ¡Ese bastardo me ha engañado! ¡Ven aquí si te atreves! ¡Si no, tiraré abajo todo esto!
Subiré al tejado. Sea, ten mucho cuidado. ¡Súbele arriba! ¿Pero qué hacer allí? ¡Bajad, bajad! ¡Ahora mismo! ¡Arqueros! ¡Disparad! No pueden disparar ahora. ¡Estate quieto! Si tratas de entrar, le corto el cuello. ¡Padre! ¡Tienes que rescatarme! Si algo me sucede a mí, puedes entrar a recoger su cabeza. No, vamos a hablar. Si sueltas a mi hijo, te daré lo que pidas. Solo tienes que decirlo. Dile que se marche. Está bien. Dile a tus hombres que se marchen. Liberaré a tu hijo mañana. Si no, le mataré ahora mismo. ¡Oh, padre! Está bien, vamos, marchaos. Todos fuera. Vamos, marchaos, fuera. Ten paciencia. Lo liberaré mañana. Vamos. ¡Padre! 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 ¿Listo para traer a los otros? Sí. Alguacil, debemos pensar en cómo salir de este lugar. ¿Cómo? Podemos utilizar el factor sorpresa y la fuerza. Claro. Nosotros podemos quedarnos, y mientras vosotros salís por las ventanas, les entretendremos. Así ganaremos tiempo. ¿Por qué no lo soltarán ya? ¡A por ellos! ¡Cabo! ¡Alguacil! ¡Alguacil! ¡Vamos, por favor! ¡A prisa! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Vamos! ¿Tienes al prisionero? ¡Vamos! ¡No soltéis al prisionero! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Marchaos deprisa! ¡Cabo! ¡Marchaos! ¡Marchaos! ¡Oh!
¿Dónde vais ahora? ¿Qué vais a hacer? ¡Seguidlos! ¡Deprisa! ¡Sí, maestro! Alguacil, debes acabar tu misión. Déjanos esto a nosotros. Alguacil, no vas a salirte con la tuya. Alguacil, llévate al prisionero. Yo me ocuparé de esto. ¡Deprisa! ¡Vete! ¡Vete, rápido! Vamos a ayudar al alguacil. Hijo. ¡Jumbín! ¡Hola, padre! ¡Padre! Alguacil, te ruego que liberes a mi hijo. Ni lo sueñes, Jun. Te has atrevido a interferir en asuntos del gobierno. Ya te dije que las leyes son las que prevalecen. Tengo que llevármelo para presentarlo ante la corte. Hijo mío. Padre, tengo una pierna rota. Oh.
Has llegado a tiempo. No les dejes escapar. De acuerdo. Rescatar a mi hijo. Yo me encargaré. Bien. Maestro Hun, ¿estás bien? ¿Estás bien? Me duele la pierna. Tengo la pierna rota. Tengo la pierna rota. ¡Alto! ¡Suéltalo! Sí.
¡Cuidado! Sí. ¡Vamos por él! Oh, shit.